en los últimos años se ha fracasado totalmente en mejorar el problema que teníamos y ha continuado empeorando y siendo cada vez más grave. Ergo, ese ministerio viene jalado. Ha puesto ahí uno de los fiscales de su confianza que ya está trabajando el resto. No hay ninguna vinculación entre la decisión de la reestructuración del mando de la Policía Nacional con sanciones. No hay que mezclar dos cosas que no tienen que ver porque no están relacionadas. Oficiales que están pasando al retiro por renovación sabe que se ha hecho por razones extraordinarias y siempre habrá casos de personas que por razones diferentes decidan apelar estas decisiones. Cada quien está en su derecho en la vida civil de hacer y tomar las decisiones que considere convenientes.